Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Como habréis visto, quería hacer este vídeo sobre todo para un seguidor que me lo ha pedido y para todos aquellos que seáis grandes como yo, ¿vale? Tipo salto, buena envergadura. Y por qué he tomado la decisión de comprarme el Model 3 y no el Model Y. Porque me han preguntado, joder, eres muy alto y te has comprado Model 3. ¿Habrá alguna explicación? Pues bueno, muy sencilla. Como podéis comprobar, me monto en el coche sin ningún tipo de problema. Como veis, el volante, tal. Aunque yo tengo un modo que tengo entrada fácil, cuando yo piso el freno, el respaldo se echa un poquito para atrás. Pero vamos, la conducción, sin ningún tipo de problema. Como veis, me pongo el cinturón, bien. Y así es como voy conduciendo. Y ahora me voy a montar atrás según está el coche, para que veáis. Tanto salir, entrar. Vamos a ello. Cuando yo me quito el cinturón, al tener la entrada fácil, lo que hace es que te empuja un poquito el coche para adelante. Un poquito. Nada más. ¿Vale? Venga, yo me salgo. Como veis, salgo perfectamente. No tengo ningún inconveniente. Y me monto atrás. Fijaros el espacio que hay con el asiento. Y yo ahora me voy a montar. Ese es el espacio que hay. Con el asiento puesto a mi medida. Pues yo hago así. Y ya estoy montado. Fijaros, los pies los tengo dentro. Y el asiento este luego se echa un poquito para adelante. En cuanto yo esté sentado y ya está, para salir lo mismo, es que no tengo nada. Este coche, a ver, ¿qué dificultad hay en salir? Ninguna, os lo digo en serio y de todo corazón. Estas pruebas las hice con mi mujer 20.000 millones de veces hasta convencerla. Nos montábamos adelante, nos montábamos atrás, incluso vamos a ir al otro lado para que veáis que aquí hay un poquito más de espacio. Como veis, el asiento está un poquito más adelante y lo mismo, yo entro perfectamente, meto un pie y ya está. Como veis, fijaros la distancia, sin problemas. Al techo igual. Así que a la hora de decidiros para salir, lo mismo, ningún problema, sales perfectamente. Si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. Así que este es mi consejo, valorarlo. Os compréis el último modelo. Ya habéis visto que una persona alta puede entrar y salir tanto plazas delanteras como plazas traseras. Esto es el pero de mi mujer. Esto es. Esto es un parasol que llevo a la parte delantera, pero fijaros el maletero. Ahora que está vacío. Enorme. Y la parte de abajo, igual. Eso es la caja del Kia antipinchazos. Espero que nunca lo tenga que necesitar. Familia completo, maletero a tope. Hemos hecho nuestro primer viaje. Por cierto, que se me ha olvidado. Me voy a montar en la plaza delantera, en la del copiloto, para que veáis cómo entro y salgo igual. Aquí esta plaza está un poquito más echada para adelante, porque van mis hijos o va mi mujer. Como veis, la distancia de un asiento al otro. Pero lo mismo. Ningún tipo de problema. Para salir, lo mismo. Mira, tienes dos opciones. Una y dos. Bueno, queda demostrado, ¿no? Que puede ser alto y no hay ningún tipo de problema a la hora de entrar y salir del coche. ¿Vale?
Voy cerrando. Pues esta fue la decisión que tomamos a la hora de comprar el coche. Habitáculo, entramos bien, salimos bien, buen maletero, aunque no tenga portón, pero tiene muy buen maletero. Una familia como la nuestra, cuatro, hemos venido sin ningún tipo de problema. Estamos aquí, como habéis visto al inicio, estamos aquí en el mirador, con unas vistas increíbles. Y bueno, también cosas que me gustaron, como ya dije en la presentación, pues esto, como veis aquí. Pues este morro que tiene el coche, no sé, coche que me encantó. La verdad que no me gustó mucho el interior. Sé que no tiene palanquitas, pero muy minimalista. Pero el coche por dentro, la verdad que yo no echo de menos ni las palancas ni la pantalla, ni echo de menos nada. ¿Sabéis? A mí el coche me encantó. Ya incluso ya por todas las mejoras que tiene este coche con respecto a su antecesor. Y la verdad que a mí, pues a mí, mis hijos, mi mujer, pues nos gustó mucho el coche, cumple con todas nuestras necesidades, nuestro día a día, para viajar, es un mecherito, consume muy poquito, como ya habéis visto en el vídeo, que puedes venir prácticamente desde Madrid hasta Castellón del tirón, aunque siempre recomiendo que hagáis una parada, aunque no carguéis, pero podéis hacer una parada, estiréis las piernas, tenéis un cafetito, y ya está, que tampoco hace falta hacer un viaje y tiraros 4 horas conduciendo. Hacéis una paradita y ya está. Pero bueno, es un coche que se agradece, se deja llevar, se conduce muy bien, muy ameno. Y nada, y poco más. En el caso de que os decidáis por el Model Y, muy importante, yo os doy mi consejo, como ya lo he dicho. Decidiros por el Juniper. Ya me habéis criticado por el Júpiter. Juniper. Y esperamos un poquito a que salga porque merece la pena. Todas estas mejoras que tiene el Model 3 Highland las va a tener el Juniper y yo creo que van a ser para mejor. Aerodinámica, consumos, el habitáculo, todas las ayudas que tiene a la conducción, la verdad que es una pasada. Así que nada, tomar la mejor decisión y si queréis el Model Y, como os digo, iros a por el último modelo. Que no queréis el último modelo, mirar si hay una oferta que sea brutal y que digamos merece la pena quedarnos con el último, con el anterior, porque hay un descuento bastante bueno. Adelante. Pero bueno, que eso ya era la decisión, os la dejo a vosotros. Era un pequeño consejo, así que nada, esto es todo. Me despido desde aquí, desde este fantástico mirador, así para que veáis desde allí todo lo que se ve, y os animo a que deis el paso a la movilidad eléctrica. Tampoco hace falta que os compréis un Tesla, pero bueno, que yo sí que lo recomiendo, pero que hay mucha oferta en el mercado y merece la pena cualquier coche que os compréis. La verdad que ahora tenéis puntos de carga para viajar a cualquier parte de España y ya si queréis ya cruzar los Pirineos también, no hay ningún tipo de problema. Venga, pues un saludo, ya que habéis llegado hasta aquí, no olvidéis suscribiros, darle un buen like y sobre todo tocar esa campanita magnífica que os avisará de todos los vídeos que vaya subiendo al canal y no os perdéis ninguno. Venga, pues un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.